Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones para todos los hermanos, para todos los amigos que nos acompañan una vez más a este programa, en este canal Apología con Luis Polo. Hoy trataremos un tema, un versículo muy interesante, un versículo que va a ser de gran bendición en el desarrollo de su enseñanza e interpretación. Quiero agradecer a todos los hermanos, una vez más, a todos los amigos que nos acompañan, que siempre están pendientes a estas enseñanzas, las cuales para muchos ha sido de gran edificación y bendición. En el día de hoy estaremos tratando, desarrollando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 4. Estaremos desarrollando mayormente el versículo 4, donde es un versículo que es tomado por los amigos trinitarios para tratar de mostrar que Jesucristo, como Hijo de Dios, es preexistente como una persona distinta al Padre antes de su encarnación. De tal manera, vamos a desarrollar este versículo y a la luz de la Biblia nos daremos cuenta que esto no es real, no es bíblico, no tiene fundamento ni sustento bíblico, y trataremos de hacer una enseñanza de la mejor manera, confiando plenamente que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos guíe, nos ilumine y nos dé la suficiente comprensión para que esto sea luz para el entendimiento de todos aquellos que vayan a ver este video. Vamos a comenzar. Al final del video estaremos saludando a todos los hermanos y amigos que comparten en el chat. Vamos a comenzar leyendo los versículos que vamos a tratar en el día de hoy. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que son los versículos que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la palabra Cristo, que encontramos en el versículo 4, según el griego, significa ungido. Y solo desde la manifestación de Dios en carne podemos ver a Jesús como el Cristo. En el Antiguo Testamento, el término ungido es un título usado para identificar a una persona consagrada a Dios, como los reyes, los sacerdotes y profetas, según Levíticos 4:5, Salmo 105, verso 15, y primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 10, entre otros. La expresión es utilizada incluso en el Antiguo Testamento para referirse a Ciro, según Isaías 45:1. Cuando el apóstol Pablo habla de Cristo siendo Dios, lo hace desde la perspectiva del Dios manifestado en carne en la persona de Jesús.
En Romanos capítulo 9, verso 4 al 5 dice: son descendientes de Israel y Dios los adoptó. Dice, son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio pactos, la ley de Moisés, el culto a las promesas y las promesas, perdón, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. En esta traducción, Dios habla hoy, dice, en cuanto a lo humano, vino el Mesías. Entonces, aquí vemos que el Mesías es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es el Mesías? Bueno, el Mesías es un hombre. El Mesías es un hombre que nació de María, del linaje de Abraham, del pueblo de Israel. Es un hombre, el Mesías es un hombre. Pero más que un hombre, es Dios hecho un hombre. El Mesías, según el apóstol Pablo, capítulo 9, verso 5, el Mesías es Dios sobre todas las cosas. Así que dice, en cuanto a lo humano, vino el Mesías. Pero este Mesías que vino en cuanto a lo humano es Dios sobre todas las cosas. Alabado por siempre. Amén. Ahora, el mayor de los privilegios de los judíos es el hecho de que Cristo, el Mesías prometido, el Mesías que encontramos en Romanos 9:5, proviene en cuanto a la carne de los judíos. Pero esto es según la carne, porque el Mesías prometido es Dios mismo hecho Mesías. De tal manera, Jesús es Dios y al mismo tiempo es el Mesías. Y el Mesías es Dios sobre todas las cosas. Es un hombre en cuanto a la carne, pero sin dejar de ser Dios sobre todas las cosas. Así que vemos que Jesús es Dios y también el Mesías. Y el Mesías es Dios sobre todas las cosas. Y el Dios que es sobre todas las cosas se hizo el Mesías sin dejar de ser el Dios sobre todas las cosas. Jesús, como el Mesías, es Dios en forma humana. Pero Jesús, como el Padre, es Dios en forma de Dios. Jesús, como el Mesías, es el enviado. Pero Jesús, como Dios, es el que envía. Jesús, como el Mesías, es el santo ser que nació de María. Pero Jesús, como Dios, es quien se manifestó, ¿verdad?, en este Mesías, en el vientre de María, pero sin dejar de ser Dios. Jesús, como el Mesías, es el ungido de Dios. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es el Dios que unge o ungió al Mesías. Jesús, como el Mesías, es el pan vivo que descendió del cielo. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es quien envió el pan vivo del cielo. Jesús, como el Mesías, es el hijo nacido de mujer. Pero Jesús, como Dios,
en su forma o existencia de Dios, es el padre del Mesías prometido. Jesús, como el Mesías, no llegó a los 50 años de edad, estando aquí en su ministerio terrenal. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es eterno. Jesús, como el Mesías, es el heredero de toda la creación. Pero Jesús, como Dios, en su existencia de Dios, es el creador, ¿verdad?, de todo lo creado. Jesús, como el Mesías, es limitado en conocimiento. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, ¿verdad?, todo lo sabe. Jesús, como el Mesías, se cansó y sufrió. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es el Todopoderoso. Jesús, como el Mesías, es del linaje de David. Pero Jesús, como Dios, es la raíz de David. Jesús, como el Mesías, es el hijo de David. Pero Jesús, como Dios, es el Dios y Padre de David. Jesús, como el Mesías, es el mediador. Pero Jesús, como Dios, forma de Dios, es el solo y único Dios. Jesús, como el Mesías, es la lámpara de Dios. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es la gloria de la lámpara. Jesús, como el Mesías, es la imagen del Dios invisible. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es el Dios invisible. Jesús, como el Mesías, es el resplandor de la gloria. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es la gloria que produce el resplandor. Jesús, como el Mesías, es el cordero del sacrificio. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, recibe el sacrificio. Jesús, como el Mesías, es el enviado. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es el único Dios verdadero. Jesús, como el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es el Padre del Mesías. Jesús, como el Mesías, fue tentado por Satanás. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, no puede ser tentado. Jesús, como el Mesías, es la simiente de Abraham. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, es el Dios de Abraham. Jesús, como el Mesías, es el ungido. Pero Jesús, como Dios, en su existencia de Dios, es el Dios que unge. Jesús, como el Mesías, tiene un padre. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, tiene un hijo. Jesús, como el Mesías, vive y existe por el Padre. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, vive y existe por sí mismo. Jesús, como el Mesías, tiene una voluntad humana y una conciencia humana con la cual puede comunicarse con su Padre. Pero Jesús, como Dios, en su forma de Dios, tiene una voluntad divina y una conciencia divina con la cual puede comunicarse con su Hijo. Jesús, como el Mesías, es Dios en forma de hombre. Pero Jesús, como Padre, es Dios en su forma de Dios. Hijo y Padre son dos formas de existencia de Jesús. Porque Jesús, como el Mesías, es Dios encarnado. Pero Jesús, como Padre, trasciende a su encarnación.
Jesús como el Mesías es engendrado, pero Jesús como Dios es inengendrado. Jesús como el Mesías está sujeto al Padre, pero Jesús como Dios en su forma de Dios no está sujeto a nadie. Jesús como el Mesías es Dios manifestado en carne, pero Jesús como Dios en su forma de Dios trasciende a su encarnación. Jesús como el Mesías es Dios teniendo un cuerpo humano, pero Jesús como Dios en su forma de Dios es el Espíritu omnipresente y omnipotente que trascendió a su encarnación. Jesús como el Mesías es hermano, pero Jesús como Dios en su forma de Dios es Padre. Jesús como el Mesías es Hijo, pero Jesús como Dios en su forma de Dios es Padre. Hijo y Padre son dos formas de existencias de Jesús. Así que vamos a seguir en esta con esta enseñanza y vamos a dar los saludos posteriores a todos los hermanos que nos acompañan y a todos los amigos trinitarios, que los cuales son bienvenidos a este canal y que al mismo tiempo nos honran con su presencia, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. Jesús es llamado el Cristo porque fue el ungido de Dios como sumo sacerdote, profeta y rey, con la finalidad de mostrar el reino de Dios entre los hombres. En Hechos capítulo 10, verso 38 dice, respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Aquí vemos al Mesías siendo ungido y está recibiendo la unción, porque a través de la unción es que va a comenzar su ministerio sacerdotal como un hombre nacido de mujer, el cual es el Mesías, que también Pablo dice que ese Mesías, el cual según lo humano es descendiente del pueblo de Israel, pero que al mismo tiempo ese hombre es Dios sobre todas las cosas. En Lucas capítulo 4, verso 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para. Este para muestra que la unción en el Mesías tiene un propósito. Me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Ahora, ¿quién ungió al Mesías? Bueno, fue su Dios y Padre, es decir, Cristo como el Mesías tiene un Dios quien lo ungió. Jesús como el Mesías o el Cristo es el Hijo de Dios quien fue ungido. Observe que el Mesías no es una persona coigual al Padre, porque Dios no necesita ser ungido. Los que necesitamos ser ungidos somos los seres humanos, para recibir de Dios el poder que necesitamos para el ministerio que Él nos ha dado. De tal manera, Jesús como un verdadero hombre fue ungido, ¿verdad? Pero como Dios, Jesús no necesita ser ungido, porque Él es el que unge. Por todas las anteriores evidencias bíblicas, podemos ver que Jesús es el Mesías, porque como hombre fue ungido, pero Cristo también es llamado Dios sobre todas las cosas, porque Él es más que un hombre ungido. Cristo o el Mesías es el único Dios hecho hombre. Regresando aquí a Corintios capítulo 10,
Cuando el apóstol Pablo dice que la roca espiritual que seguía a Israel era Cristo, lo hace partiendo de que para su momento ya Dios se había manifestado en carne o se había manifestado en este hombre llamado el Mesías o el ungido. El apóstol Pablo habla del Dios que se había hecho carne en su estado divino antes de su encarnación. Cuando vemos las evidencias bíblicas, escriturales del personaje quien acompañó a Israel por el desierto en los 40 años de peregrinación, es fácil identificar que fue el único Jehová, refiriéndose al Padre, que caminó con Israel por medio de su presencia espiritual, al cual el apóstol Pablo en Primera de Corintios señala como Cristo, porque Pablo está hablando desde el punto, desde el conocimiento anticipado de la manifestación de Dios en carne, o del previo conocimiento de la manifestación de Dios en carne. Para eso vamos a mostrar las evidencias bíblicas de lo que acabé de manifestar. En el capítulo 9 del libro de Nehemías, a partir del versículo 6 al 23, estos versículos son un testigo fiel de cómo el único Jehová, refiriéndose al Padre, caminó con el pueblo de Israel por más de 40 años en el desierto. Nehemías capítulo 9, versos 6 y 7 dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora observe el versículo 7. Tú eres Jehová, o sea, el solo Jehová del versículo 6. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre a Abraham. Ahora, ¿quién sacó a Abraham de Ur de los Caldeos según la Biblia? ¿Quién escogió a Abraham de Ur de los Caldeos según la Biblia? Bueno, Génesis capítulo 12, verso 1 dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, ¿qué persona divina, según Génesis 12:1, sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Porque según Nehemías capítulo 9, verso 6, solo hay un Jehová. Y este solo Jehová, según Nehemías 9:7, sacó a Abraham de los Caldeos, cuyo Jehová lo encontramos en Génesis 12:1, diciéndole a Abraham: vete de esta tierra de Ur de los Caldeos. Ahora, si fue el padre quien sacó a Abraham de Ur de los Caldeos en Génesis 12:1, entonces, según Nehemías 9, 6 y 7, el Padre es el solo y único Jehová, descalificando de esta manera como Jehová al Hijo y al Espíritu Santo, si fuesen dos personas distintas al Padre, como lo cree la Trinidad. ¿Verdad? Ahora, si el que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos fue todo el ser de Dios llamado Jehová, donde existen las tres personas divinas,
tendríamos que preguntarnos cuál de las tres personas en el ser de Dios llamado Jehová fue el que habló con Abraham para saber quién es ese solo y único Jehová, según Nehemías capítulo 9, versos 6 y 7. Si Jehová en Génesis 12:1 habló con Abraham y le dijo, vete, sal de tu tierra, ese que habló, ¿quién es? Porque según Nehemías 9:6 es el solo Jehová. Según Nehemías 9:6 y 7 es el solo Jehová. Hay un solo Jehová que sacó a Abraham de tierra de Ur de los caldeos. Y encontramos en Génesis 12:1 cuando Jehová le dice que le dice a Abraham que salga de Ur de los caldeos. Ahora, ese Jehová que habló con Abraham, según Nehemías 9:6 y 7, es el solo y único Jehová. Si Jehová, siendo una sola persona de las tres personas de la Trinidad, habló con Abraham, bueno, entonces ese que habló con Abraham es el único y solo Jehová, descalificando a las otras dos personas como Jehová. Pero si el que habló con Abraham es el ser de Dios llamado Jehová, donde existen las tres personas de la Trinidad, cuya cada persona también es llamado Jehová en el ser de Dios, entonces tiene que haber alguien que haya pronunciado las palabras para que Abraham saliera. ¿Quién fue el que habló? ¿Fue el Padre en el ser de Dios? ¿Fue el Hijo en el ser de Dios? ¿Fue el Espíritu Santo en el ser de Dios? Porque el que haya hablado, sea uno de los tres, para Nehemías es el solo y único Jehová, descalificando a las otras dos personas de la Trinidad. Si fue la segunda persona, bueno, entonces la primera y la tercera no son Jehová. Si fue la tercera, entonces la primera y la segunda persona no son Jehová. Y si fue la primera persona, entonces la segunda y la tercera persona no son Jehová. Ahora, si ninguna de las tres personas habló, sino que fue el ser de Dios como único Dios, entonces Dios puede hablar sin que ninguna de las tres personas en la Trinidad hable, mostrándonos con eso que el ser de Dios tiene las características personales donde habitan tres personas que no necesitan hablar para que el Dios donde ellos habitan, por decirlo de alguna manera, pueda hablar. Y eso ni los trinitarios lo aceptarían. Ahora, hay alguien que tiene que hablar. Hay un Jehová que habló. ¿Quién es ese Jehová? ¿Jehová el Padre, Jehová el Hijo, Jehová el Espíritu Santo? No, el único Jehová, sí, pero ese Jehová, ¿quién es? El ser de Dios. O sea, el ser de Dios donde habitan las tres personas. Bueno, si el ser de Dios habló donde habitan las tres personas y ninguna de las tres personas habló, quiere decir que el ser de Dios es una persona que está hablando donde habitan las tres personas que no hablaron. A menos que las tres personas hayan hablado simultáneamente como un Jehová. Pero si este fuese el caso, entonces la Biblia no dijera solo tú eres Jehová, sino que dijera solo ustedes son Jehová. Así que si usted observa en Nehemías 9:6 y 7, hay un solo Jehová, y este solo y único Jehová fue el que sacó a Abraham de Ur de los caldeos. En Génesis 12:1 encontramos que Jehová efectivamente está sacando a Abraham de Ur de los caldeos. Bueno, ese que está sacando en Génesis 12:1 a Abraham de Ur de los caldeos es el solo y único Jehová que habló y le dijo a Abraham que saliera. ¿Quién habló? Habló el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cualquiera de uno de ellos descalifica a los otros dos. Cualquiera que de los tres haya hablado descalifica a los otros dos como Dios y como Jehová.
Y si ninguno de ellos habló, sino que habló el ser de Dios donde habitan las tres personas, entonces tenemos al ser de Dios como una persona hablando donde habitan tres personas más. Y si las tres personas son las que están hablando simultáneamente, entonces la Biblia no tendría que decir solo tú eres Jehová, sino solo ustedes son Jehová. Bueno, sigamos adelante. En Nehemías capítulo 16 al 20, no perdamos de vista que estamos desarrollando un poco acerca de Corintios 10:4, donde la roca que seguía a Israel en el desierto, Pablo dice que es Cristo. Entonces vamos a leer en Nehemías quién es la roca que siguió a Israel en el desierto en sus años de peregrinación, al cual Pablo llama a Cristo por causa de la manifestación de Dios en carne. Nehemías capítulo 9, verso 16 al 20 dice: Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios. Y endurecieron su cerviz. Y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír. Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Observe lo que dice. Porque no los abandonaste. ¿No los abandonó dónde? Bueno, en el desierto cuando peregrinaba con ellos. Cuando Dios los acompañó en su peregrinación. No los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste. ¿Dónde? Bueno, en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino. Dios no abandonó a Israel, sino que estuvo con ellos a través de la columna de fuego, para alumbrarles por el camino por el cual habían de ir. Y también enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para tu sed. Observe que el único Dios que Israel conoció en el desierto, fue quien los pastoreó por su espíritu. Es decir, con su presencia espiritual. Y aunque Israel muchas veces pecó contra Jehová su Dios, él nunca se apartó, él nunca apartó su buen espíritu de ellos. Podemos concluir hasta este punto que el capítulo 9 del libro de Nehemías es un fiel testigo de cómo el único Jehová, según Nehemías 9:6, caminó con el pueblo de Israel por el desierto hasta introducirlo a la tierra prometida. Observe que en este capítulo 9 de Nehemías está Jehová pastoreando a Israel por el desierto. Y lo está pastoreando por medio de su espíritu. Pero en el versículo 6, este que estaba pastoreando a Israel por el desierto, por medio de su espíritu, en Nehemías 9:6 lo llama el solo Jehová o el único Jehová. Ahora, si este Jehová
que pastoreó a Israel por el desierto es Jesús, según Corintios 10:4, entonces este Jesús es el único y el solo Jehová, según Nehemías 9:6, descalificando de esta manera a otra persona distinta a Jesús que quiera ser llamado como Jehová. Ahora, cuando el apóstol Pablo refiere que Cristo es la roca que seguía a Israel por el desierto, según Corintios 10:4, lo hace con relación a aquel, a que el único Dios que caminó con el pueblo se había manifestado en carne en la persona de Jesús, el Mesías, el Cristo. Pero el Mesías, según Romanos 9:5, vino según lo humano. Pero este que vino según lo humano, por ser descendiente de Abraham, es Dios sobre todas las cosas. Así que el Dios que es sobre todas las cosas, antes de hacerse Mesías, antes de hacerse hijo, antes de hacerse un hombre nacido de María, es el Dios y Padre que pastoreó a Israel por el desierto, por su espíritu, porque encontramos que el Padre es espíritu, según Juan 4:24. Ahora, cuando el apóstol Pablo refiere que Cristo es la roca que seguía a Israel por el desierto, según Corintios 10:4, lo hace en relación a que Cristo es el único Jehová, según Nehemías 9:6, que caminó con el pueblo de Israel en el desierto. Aparte de los anteriores versículos encontrados en el libro de Nehemías, también encontramos en el libro del profeta Isaías evidencia que el único que acompañó o pastoreó al pueblo de Israel por el desierto fue el Espíritu de Jehová. Y cuando se habla del Espíritu de Jehová pastoreando a Israel, tenemos que decir que es Jehová a través de su presencia espiritual. Así que encontramos a Pablo en Corintios 10:4 diciendo que Cristo estaba con Israel en su peregrinaje por el desierto, y ahora encontramos a Isaías diciéndonos que es el Espíritu de Jehová que pastoreó a Israel por el desierto. Eso sin decir que en Nehemías 9:6 y todo el desarrollo de ese capítulo encontramos que es el solo y único Jehová que pastoreó a Israel por el desierto. Observe lo que dice Isaías capítulo 63, verso 11 al 14. Por eso se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Quién pastoreó a Israel por el desierto? El Espíritu de Jehová. Bueno, pero Nehemías 9:6 dice que el que los pastoreó fue Jehová. Así que Jehová y el Espíritu de Jehová es la misma persona. Solo que está mostrando que Jehová está pastoreando a Israel a través de su Santo Espíritu, ya que Jehová es espíritu, según Juan 4:24. Versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó.
como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Si el Espíritu de Jehová pastoreó a Israel por el desierto durante 40 años de peregrinación, y Nehemías dice que el que pastoreó a Israel fue Jehová, entonces Jehová y el Espíritu de Jehová es la misma persona, ¿verdad? El Espíritu de Jehová es el mismo Jehová pastoreando a Israel a través de su presencia espiritual. Si el Espíritu de Jehová pastoreó a Israel por el desierto durante 40 años de peregrinación, ¿por qué Pablo dice que fue Cristo según Corintios 10:4? Porque para los días de Pablo, el Espíritu de Jehová que pastoreó a Israel, según Isaías, el Espíritu de Jehová para los días de Pablo ya se había manifestado en carne en la persona de Jesús, el Cristo. Siguiendo este pensamiento, podemos ver que el que guió a Israel por el desierto fue Jehová, o el único Jehová, según Nehemías 9:6, fue el Espíritu de Jehová, según Isaías, ¿verdad? 63, versículo 11 al 14, que al mismo tiempo es la misma persona de Cristo, ya Dios, siendo ya Dios para los días de Pablo, Dios manifestado en carne, el solo Jehová de Nehemías 9:6 manifestado en carne, el Espíritu de Jehová según Isaías manifestado en carne, el Cristo, el ungido, que también es el Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Sigamos. En Deuteronomio capítulo 1, verso 30 al 33 dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, ¿verdad? Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para conoceros el lugar donde había de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses, y con nube de día, que eso es lo mismo que encontramos en el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Para concluir, notemos que el que estuvo con el pueblo de Israel por el desierto durante 40 años de peregrinación fue el Espíritu de Jehová que los pastoreó, según Isaías 63, verso 4. La Biblia también dice que el que acompañó o pastoreó a los israelitas por el desierto fue el único y solo Jehová, según Nehemías 9, versículo 6 al 23. Y Deuteronomio capítulo 1, verso 30 al 33. Pero el apóstol Pablo dice que el que seguía a Israel por el desierto era Cristo, según Corintios 10:4. Todo esto sucede porque el único Dios llamado Jehová en el Antiguo Testamento guió con su presencia espiritual o con su espíritu al pueblo de Israel, quien a su tiempo se manifestó en carne, el Cristo, el cual es el único Dios manifestado en carne, el Dios que es sobre todas las cosas. Por lo tanto, el apóstol Pablo evidenció que Cristo no era un simple hombre separado de Dios. No, Cristo no era un simple hombre
y menos separado de Dios. Cristo es un hombre, el Mesías, el cual al mismo tiempo es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? El Dios sobre todas las cosas se manifestó en un hombre, Cristo, el Mesías. Quiero agradecer a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado en el día de hoy. Creo que fue un espacio de mucha bendición. Creo que hay palabras de ciencia y de sabiduría en esta oportunidad. Y creo que muchos trinitarios van a llegar al conocimiento del Señor. Creo que en esta oportunidad el Espíritu Santo está dando entendimiento, alumbrando los corazones y guiando a toda verdad. Siento que hay un movimiento del Espíritu Santo en lo que se enseñó en esta oportunidad, y sé que esto traerá grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Quiero saludar a todos los hermanos que nos han acompañado en el día de hoy. Alfredo Alcibar, Dios le bendiga. Eduardo Chacón, Dios le bendiga, Dios le guarde. Pablo Sánchez, también muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Jorge Orellana, desde Maryland, Estados Unidos, muchas bendiciones, mis amados hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. A Obeimer González Cordero, gloria al Señor, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. A Marta Castaño, gloria al Señor Jesucristo. Gracias por su apoyo, por estar con nosotros. A Manuel Aragón, igual manera, gloria al Señor. A Dalgis Mesa, gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones para Dalgis y su familia. A Miguel Nolasco, bendiciones en el nombre de Jesús. Aleluya. A Manuel Cutam, que es el músico y predicador donde yo soy pastor. Yo pastoreo al hermano Manuel Cuta. Gloria al Señor, que Dios le bendiga y le guarde. También saludamos de manera especial a Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, Rodrigo Biarco. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Ha sido una bendición tenerte en el canal. Otoniel Monroy, Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas bendiciones, mi hermano, para usted y su hermosa familia. Gloria al Señor. Oscar Medina, también de igual manera, bendiciones en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. A Jorge Orellana, también, gloria al Señor. Bueno, aquí Oscar me está diciendo que estudie más. Bueno, estaremos en eso. Gracias, Oscar, por tu recomendación. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Danilo Contreras, Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones en el nombre de Jesús. Pedro Sánchez, también los saludamos desde México en el nombre de Jesús. Quiero decirles algo, hermanos. Vean, muchos trinitarios ya se están comunicando conmigo, muchos trinitarios que están diciendo: pastor, antes no entendíamos, no comprendíamos, no sabíamos. Inclusive de muchos que me refutaban, pero ya muchos trinitarios comunicándose conmigo están diciendo: pastor, enséñanos, queremos hablar con usted. Dios nos ha iluminado nuestra mente, nuestro corazón, queremos saber más de esto. Gloria al Señor. Hemos entendido de que no son tres, hemos entendido que hay un solo Dios, hemos entendido que Dios, aleluya, no son tres personas. Hermanos, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Gloria al Señor. Parece que Dios ha utilizado este canal y está siendo de bendición, y parece que la enseñanza de esta manera está trayendo mucha luz al entendimiento de muchos amigos trinitarios, y gloria al Señor doy por eso. Amén. Danilo Contreras, Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones en el nombre del Señor. Saúl Guzmán Flores, aleluya, paz de Cristo, gloria al Señor, palabra gota a gota. Nuestro hermano Wilson Villegas, bendiciones en el nombre de Jesús.
Pronto invitaremos a nuestro hermano Wilson a que venga un momento por acá y nos comparta, gloria al Señor. Dios ha sido bueno, grande y maravilloso. Estoy muy contento con mi Dios, de cómo Dios está tocando los corazones de los amigos trinitarios. Habrán trinitarios que nos refuten, pero Dios está haciendo cosas maravillosas y estaremos dando grandes testimonios de muchos trinitarios salir reconociendo que Jesucristo es el único Dios. Y si Jesucristo no es el único Dios, entonces quiere decir que hay otro Dios aparte de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Quiero para despedirme, mis amados hermanos y amigos, que pronto estará saliendo a la venta el libro de unicidad llamado La Unicidad de Dios contra Todo Argumento, segunda parte. Es un libro de tamaño media carta, tiene 435 páginas para que nuestros amigos trinitarios se deleiten en leerlo. Si es que quieren leerlo para refutarlo o para aprender, háganlo, léanlo, gloria al Señor. Podrá refutar algunas cosas, pero les dejará un dolor de cabeza muy fuerte, gloria al Señor, porque hay una evidencia tremenda acerca de la unicidad de Dios. Así que, mis amados hermanos, yo les pido que por favor nos ayuden a que este libro pueda salir a la venta. Todavía nos falta algo de dinero, pero yo sé que será de gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Si quieres colaborarnos, escríbeme a mi WhatsApp, +57 315 845 2211. Gloria al Señor. Escríbeme, pueden mandarme una ofrenda. Si me mandan una ofrenda, por ejemplo, de $100, entonces yo voy a enviarte, dependiendo ese valor, te lo voy a devolver en libros en un precio muy económico para que tú, si quieres, los puedas vender, recuperas tus $100 y te pueda quedar inclusive algo también de dinero. Eso a manera de ejemplo. Toda persona, todo hermano que me está colaborando será remunerado con cierta cantidad de libros y sé que será de gran bendición. También puedes escribirme, si me escribes desde los Estados Unidos, bueno, esta es la manera de escribir desde los Estados Unidos a Colombia, 011-57-315-845-2211. Mis amados hermanos, paz de Cristo, Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre poderoso de Jesús. Feliz